Yo soy abogado de. Yo formo parte de la Comisión de Bomberos y soy abogado de bomberos. Y yo soy presidente de la Unión Vecinal. ¿Qué es esto, Unión Vecinal? O sea, no es una. ¿Viste? Los jugadores, cuando tenemos los jugadores, pasan por el Coquimbo, triangulan para evitar, ¿viste? O sea. Bomberos recibe muchas unidades siempre del Ministerio del Interior. Bomberos como otras instituciones. Estas son el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Sí, Aires. como otras instituciones. SICO, Fede Fomento Santa Elena. ¿Vos tenés pagado, probador? ¿Vos Sí, estás sí, sí. pagado? No te disgustes, mi querido, que con esto algo en Twitter falla mucho negocio. Porque seguro. No, seguro hace todo. Sí. Perdón. Sí, además nosotros. Sí, el La tema está plata, andando. hay móviles policiales, vos, allá. A ver, ¿por qué se llama? ¿Qué bomberos? ¿Qué bomberos? Porque yo entré en la comisión hace 2 años. Yo entré en un quilombo de unidades que venían sin papel y las vendían, pero bueno. A ver, ¿qué han hecho su negocio? Han hecho su negocio. Agua. Sí. A ver, negro, mira, ¿cómo? 106 lucas, pero no, mira, los abogados tienen mucho quilombo con eso, también vivir sin papel. Cuando yo entré a ciudad como abogado, miles, ¿no? Están las unidades, o se jodió la tapa, se Claro. la viera, Mándale. eso, o sea, a ver, hay una fábrica atrás del desarme o ventas, o sea, no lo vamos a hacer por eso. Yo te lo cero, cuando a mí me dijeron, che, ahorro, pediste 2 unidades para esto, o sea, a mí, andás a ver dónde van a parar. Eso es sincero. Hablo con el presidente y el vicepresidente de bomberos y me dice, muchacho, acá vamos a dar un corte a esto. Yo fui bombero voluntario. Porque el miedo de ellos, porque el cuerpo activo de bomberos, históricamente siempre tuvo una lucha con el consejo directivo. Hago un paréntesis y te digo, o sea, siempre hubo una feroz guerra por acusaciones de por mal uso de fondos de bomberos, dónde están las unidades, se venden, repuestos, faltan. Siempre hay un litigio entre el cuerpo activo de bomberos y el consejo directivo, siempre, históricamente. El arreglo que yo he hecho con Pancho, en esta enfermedad, si bien 2 unidades a nombre de la Unión Vecinal, se lo damos a bomberos. Dejarle una para la Unión Vecinal y otra para bomberos. Navarro, me dice Pancho, mira, Navarro, nosotros ya estamos llenos de club. Muchos ya habían pedido a otros de momento también anteriormente. Nosotros estamos llenos. Dice, vos me estás haciendo luchada, ustedes pueden pedir. Entonces, es probable, te voy a repetir, que seguro haya unido a nombre bombero. Como el cuerpo activo bombero está muy susceptible y todos sospechan de todo, lamentablemente tengo que decirle esto, porque todos sospechan de todo. Porque obviamente que yo he sido crítico y he dicho, muchachos, tienen que transparentar ciertas cosas y ha habido cosas que han faltado. Hay una razón que iban a venir unidades. Pero ¿qué pasa? Antes venían las unidades y se quedaban los bomberos. O sea, la misma institución le vendía el bombero. Y te puedo dar un montón de ejemplos. Que han venido muchos. Eso, los coches que usan, los Monza. Sí. Bueno. Venían los Monza, desarmados, papa. Entonces el bombero decía, uy, me gusta. Entonces la institución lo vendía en cómodas cuotas. Entonces había pica entre ellos. A ver, che, o este mismo Raúl ha comprado camiones, SICO, de Mete Gutiérrez, tiene una unidad de bomberos de Río, que todavía hasta el día de hoy que me hizo la transferencia. Es un Ford Azul viejo que anda en la calle. Eso es de bombero. Es común eso. Te voy a ver porque no fue la primera vez que pasó con otra institución o con anteriores autoridades de bomberos, que ha pasado. Porque ha pasado muchas cosas, pero nunca ha habido control. ¿Entendés? Que desde que asumió la vicepresidencia, Rashi, la nueva comisión, y el que te habla, y se advirtió, se empezó un poco a controlar un poquito más. ¿Me entendés? O sea, que ellos tienen fundada y sentida duda.